Muy buenas tardes, con Alejandro en el control, en la recepción de los llamados. Y hoy un programa muy especial, con una visita muy especial, yo diría una visita de lujo, y casi no diría visita tampoco, porque ya estuvo en esta emisora cuando integraba la J&M Black Band, músico estupendo, que está en un receso en este momento hasta que de alguna forma lo convenzamos para que vuelva a los dedos a ejecutar este instrumento tan importante que era la trompeta. Eduardo. Bueno, gracias Jaime, siempre ha sido muy grato estar acá en Radio Tradición, en tus audiciones, siempre tratando de acercar al gran público esta música que tanto nos apasiona, ¿no? Desde ya te agradezco y bueno, vos conducirás hoy, a ver hacia qué, dónde vamos, ¿no? Bueno, hoy es un día, yo diría un poco triste para la música de la Argentina, porque, o por lo menos, vamos a referirnos a lo que respecta al jazz en especial, porque ha fallecido, yo creo que uno de los músicos más importantes que hemos tenido en toda la historia del jazz en la Argentina, y fundamentalmente como ejecutante de la guitarra, que no fue solamente un muy buen guitarrista, sino que fue un docente, un formador de ejecutantes y un hombre que realmente lo que tocaba sentía la música realmente como algo realmente extraordinario. Hay músicos que tocan porque les gusta o porque es una forma de ganarse la vida y lo demás, y hay músicos que la música para él es tan importante como la comida. Y yo Sí, creo que para Malosetti era eso. para Malosetti, bueno, la Argentina ha tenido una camada importante y la sigue teniendo, cuidado, la sigue teniendo, de artistas muy valiosos en lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Malosetti, por supuesto, ha sido un hombre que se ha destacado muchísimo en lo que es música, en lo que es docencia, porque y ha escrito libros también como escritor sobre métodos para guitarra, métodos para escalas de blues, y hay unos cuantos, yo he encontrado mucho material de él y realmente tuvo una actuación en sus más de 60 años de actuar en la música, cosas muy destacables, pero muy destacables. Pero algún material de él se utiliza para estudio y ha sido inclusive elogiado por gente del extranjero. Y esto es un caso que se repite como el de Abel Fleury. Abel Fleury, un guitarrista excepcional del folclore de la Argentina, en donde en este momento y hace mucho tiempo se utiliza material de él en el conservatorio. Y sin embargo, Fleury es desconocido para el gran público argentino. Uno nombra a Abel Fleury y lo miran que es una flor. Y desconocen que fue realmente un músico de excepción, no solamente en cuanto a la ejecución de la guitarra, que es maravillosa, sino en lo que implementó estudios para la guitarra también. Y con Malosetti también pasa lo mismo. A lo mejor se lo va a reconocer como un buen ejecutante, pero en todo lo demás Sí, no, queda no, como en no. el olvido. No, es que, pero es que realmente, mirá, bueno, estuviste vos dando una vuelta por toda su actuación y en lo que atañe a lo que es publicaciones y docencia, bueno, bases de improvisación para guitarra, armonías de blues, melodías de blues, el libro de las escalas, método de iniciación guitarrística, para Django, se ve que le hizo al gran Django Reinhardt, le hizo algún homenaje, música de jazz para guitarra española, lectura, música para guitarras, swing y blues, nuevo método de guitarra de jazz. Sí, hay más de 10 títulos de acá que son imprescindibles para cualquiera que se acerque a la guitarra, creo yo. Vos recién nombraste Django. Bueno, digamos que Walter Malosetti parte de un estilo dentro de lo que es el estilo de Django Reinhardt y el Hot Club de Francia, que es muy popular acá en la Argentina, sigue siendo popular ese estilo de Sí, exacto. ejecución rítmica que generaron estos músicos franceses. Pero Walter Malosetti, contrariamente, empezó con el jazz hot, con el jazz más Sí, tradicional todavía. Es exacto. decir, es un músico que empezó con lo muy tradicional y fue avanzando a distintos estilos y
estuvo y se integró también hacia un jazz de avanzada también. Y es importante porque ha hecho toda una evolución. Claro. Y nosotros improvisados que a lo mejor entran a tocar un tipo de jazz y desconocen todo lo anterior y jamás escucharon lo anterior, y yo creo que un músico no debe olvidarse de las raíces. Un músico de tango no puede tocar tango moderno sin saber lo que fue la evolución del tango hasta el tango moderno. Es elemental que lo tenga que saber. Vamos a empezar escuchando música. Bueno.